¿Qué tal? Buenas tardes. Sexto día de mascletas. Empieza la segunda semana de disparos pirotécnicos en la Catedral de la Pólvora, en la Plaza del Ayuntamiento en Valencia. Hoy muy pendientes de esa pirotecnia que se estrena, pirotecnia Camp del Turia, desde 1987. Desde Casinos, por primera vez, disparará y lo hará a partir de las 2 de la tarde en este espacio emblemático, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Una plaza del Ayuntamiento que, por cierto, ya empieza a vestirse de color, y es que tras tener lugar este sábado esa cabalgata del Ninot y la entrada de la primera pieza de la falla municipal, esa ballena acompañada por peces de varilla, esta mañana las primeras góndolas han dejado en ese punto que hasta hace nada ocupaba el Ágora del Diseño las primeras piezas de cardioversio valenciana. La falla municipal que este año se extenderá en ese punto con más de 20 metros de altura y que conoceremos durante este programa, durante esta mascleta. Jornadas intensas que ya se ven en Valencia después de un fin de semana en el que los disparos pirotécnicos han sido los grandes protagonistas, porque hasta 9 mascletas, castillos nocturnos y también disparos de todo tipo se han vivido durante estos 2 días de fiesta ya en las ciudades, fiestas que empiezan a ocupar las calles, y es que, como decimos, ya las piezas de las fallas están llegando a los puntos más emblemáticos de la ciudad. Además, las falleras mayores siguen recorriendo la ciudad, siguen visitando todos esos puntos de interés y siguen conociendo más de cerca todo lo que ocurre y cómo se preparan para estas jornadas que vienen por delante. Hoy las falleras mayores han estado a la mañana, han estado a primera hora en la Policía Autonómica visitando las dependencias de este cuerpo de seguridad que cumple 30 años. Allí hemos estado también nosotros, han estado compañeros de esta casa de 7 Televalencia que se han desplazado para ver cómo era esa visita de las falleras mayores de Valencia y sus cortes a la Policía Autonómica, a la Policía de la Generalitat. Las falleras mayores de Valencia y sus cortes han visitado esta mañana la sede de la Policía de la Generalitat, situada en la comisaría de Pont de Fusta. Allí han sido recibidas por Marisol Conde, comisaria jefa de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana, y José María Ángel, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias. En la visita, Laura Mengó y Paula Nieto han podido conocer las instalaciones y apreciar de cerca la labor de un cuerpo de seguridad que celebra este año su 30 aniversario. Un día muy importante, como he dicho antes en mis palabras, por su presencia y porque también este año es muy especial, ya que celebramos los 30 años de creación de la unidad adscrita. En estas fechas para nosotros es muy importante que las falleras mayores, sus cortes, hayan tenido un rato para compartir con nosotros, dar a conocer cuál es el trabajo que los hombres y mujeres, los casi 500 hombres y mujeres de la Policía de la Generalitat realizan. Durante el acto se ha puesto en valor la importancia de la Policía de la Generalitat en el día a día y las actividades de prevención y actuación que realizan en todo el territorio. Tenemos ya diseñado, como todos los años, las actuaciones que vamos a llevar a cabo por nuestra parte, dentro de nuestro ámbito competencial y también en colaboración con Policía Nacional y con Policía Local. Nosotros queremos estar muy próximos al ciudadano, es nuestra vocación de servicio, es nuestro compromiso el poder satisfacer con calidad las necesidades que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana demandan de su policía. Durante la visita, los responsables de seguridad también han hablado de los refuerzos previstos para estas fallas. Una ampliación de equipos que, en coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, permitirá que todo transcurra con la mayor normalidad posible. Lo haremos tanto a nivel seguridad, con un dispositivo especial de la Policía de la Generalitat, reforzando nuestra presencia en áreas de especial influencia, medios de transporte o aquellos lugares donde se realicen espectáculos públicos, y desde la parte de emergencias, con un claro refuerzo de la sala del 112. El acto se ha cerrado con la interpretación del himno y la entrega de un obsequio a las falleras mayores y sus cortes. Bueno, precioso acto, y quienes están ya en la plaza del Ayuntamiento preparados para contarnos todo lo que ocurre y se vive desde ese punto neurálgico son nuestros compañeros José González y Sergio Ferris. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Pues aquí estamos, ¿eh? Parece que no, pero aquí estamos. Y el que está también, como dices, es nuestro compañero Sergio Ferri. Nosotros vamos a contar muchas cosas, como siempre, desde esta Casa Constitucional. También está nuestra compañera Elena Martínez, hoy protagonista de las casas regionales. Pero nuestro compañero Sergio Ferri está con el protagonista de la jornada, el pirotécnico. Viene a disparar a esta plaza del Ayuntamiento, viene desde Casinos y viene con la mayor ilusión del mundo. Así es, José, nosotros empezamos pues la conexión de hoy, la mascletá, desde aquí con el maestro que va a realizar la sexta mascletá de las Fallas 2023, tercera vez aquí en la Catedral de la Pólvora. Mañana, todo un privilegio y todo un honor, ¿no? Bueno, pues sí, estamos aquí, pues eso. Y bueno, ¿qué nos habéis preparado aquí en la mascletá de hoy? Pues nada, una mascletá clásica con mucho trueno, pero con la característica de las tracas, con el ruido menos intenso, pero con un ritmo que vamos a ver si sale todo bien. Bueno, volver aquí desde 1992, que era la última mascletá que realizabais en la Plaza de Ayuntamiento, volver ahora aquí en 2023, una empresa que pasa de generación en generación. Sí, sí, así es. David es el pequeño, es el que me ha impulsado a venir, entonces vamos a, bueno, pues eso, a empezar otra vez aquí. Ellos son la primera vez que van a disparar en esta plaza, yo lo hice dos veces, pero bueno, ellos van a ser ahora la primera vez. Pero que bueno, que desde las 4 de la mañana montando, ya todo controlado, ya solo falta pegarle fuego aquí. Pues sí, estamos comprobando líneas, pero ya a la hora que ya estamos para... Pues sí. ¿Y qué es lo que más echabas de menos de venir aquí al Ayuntamiento de Valencia? Bueno, a vosotros, porque ha sido esta mañana, ha sido, vamos, demasiado. Pero bueno, bien, se agradece también y vamos, no hay... pues nada, el ambiente, la gente, hoy siendo un lunes, es un día un poco... Pero no, hay mucho ambiente, hay mucha gente y a la gente le gusta y sabemos que se lo van a agradecer y eso está bien. Bueno, Mariano, que esperemos que vaya todo bien y que sea un éxito la mascletá de hoy. Pues, así esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, pues ya lo habéis escuchado. Ya está todo preparado aquí, Pirotecnia Fox de Artifici, del Camp de Túria, desde Casinos hasta la Plaza del Ayuntamiento para realizar la sexta mascletá de las Fallas 2023. Gracias, Sergio. Y es que en el Ayuntamiento de Valencia, como decía, las casas regionales, las protagonistas. Y ahí está nuestra compañera Elena Martínez en ese salón de cristal, porque en estos momentos ya están las máximas representantes de la fiesta junto a las reinas de todas las casas regionales de la Comunidad Valenciana. Pues sí, José, hasta aquí me he venido, hasta el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, porque hoy los protagonistas y las protagonistas son las casas regionales de toda España. Ha venido el presidente, ha venido una gran representación, como estáis viendo aquí detrás de mí, con sus trajes y haciendo gala de la cultura de todas estas casas que son tan importantes en la Comunidad Valenciana para esa mezcla de culturas, que además van a participar muy activamente de la fiesta, porque recordamos que los días 17 y 18 de marzo también van a desfilar en las respectivas ofrendas, lo harán también en una posición muy especial delante de las falleras mayores en los respectivos días. Enseguida te lo cuento todo. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a estar pendientes de ese salón de cristal, también vamos a estar pendientes de la calle, pero también el pasado 1 de marzo el bando fallero ya indicaba que podemos disparar petardos. Hay que recordar que de las 3 a las 5 de la tarde es recomendable no tirar petardos por el descanso del personal y por los animalitos. Pero para estas recomendaciones tenerlas bien claras, se lo contamos aquí en esta televisión, en 7 de Valencia, en Alcoy Televisión y en TVA Comarcal. Han arribat les falles i amb elles la pólvora. Així doncs, et contem alguns consells, usos i precaucions per a disfrutar dels petards amb seguretat. Encén el petard al terra, ja que la metxa pot fallar. No fiques petards en interiors d'envasos o llandes. No manipules ni extraigues el contingut dels petards, ni dispares els que estiguen trencats. No guardes els petards en les butxaques, ja que podrien explotar. Respecta sempre la distància de seguretat. Si un petard no s'encén bé, no hem de tocar-ho ni recollir-ho, ni tampoc intentar tornar a encendre-lo. Ara només queda disfrutar de les falles.
este 5 de marzo, sin duda, qué ambiente se vive en la plaza pese a ser lunes. Y ahí está en la calle nuestro compañero Sergio Ferris, como siempre, con los valencianos y valencianas, con aquellos que desde primera hora de la mañana se acercan a disfrutar de estas mascletas. Además, hoy, con la sorpresa que llegaban esas primeras piezas de la falla municipal del artista Manolo García junto a la diseñadora Marina Puche. Pues aquí está todo preparado, la masqueta ya a punto de dispararse, las piezas de la falla municipal ya en su sitio y, cómo no, el ambiente fallero que estamos aquí desde Segorbe hasta la plaza de Ayuntamiento. Bueno, ¿cómo está la mañana de momento? Pasando calor. Mucho calor, pero bueno, ya disfrutando de la masqueta de hoy. Sí, la verdad que sí, y son dos horas agoniosas, pero luego llega ese momento que es maravilloso. Y después de la masqueta, a comer cervecita y ya pues a disfrutar del día. Hombre, a lo que haga falta. Bueno, en Segorbe, ¿cómo se disfrutan las fallas? De la mejor manera. ¿No? Claro. ¿Qué actos hay por allí? Tenemos la planta, luego el viernes por la tarde hacemos como un tardeo y luego el sábado tenemos misa, ofrenda y ya la crema y la mascleta. Y que invitamos a toda la gente a que se pase por Segorbe para disfrutar de las fallas. Evidentemente, invitamos a todos porque además las fallas de Segorbe son la Semana de San Vicente. Así que nadie tiene excusa en la comunidad para venir hasta Segorbe y recorrer nuestro casco antiguo, que es muy chulo, y disfrutar de nuestras fallas. Pues ahí estaremos, muchísimas gracias. Y luego continuamos. ¿De dónde venís? ¡De Alginet! ¡Alginet! ¡Bon poble, eh! ¡Súper bien! ¡Visca la falla poble de Alginet! ¿Y vos a dónde venís? Jesús pobre. Sí, y estoy de primera hora, sí, ¿no? De Gaudín de la Masqueta. Ya, primera hora. ¿De quién hora, mes o mes? De las 11. Bueno, pues esperen ya que se dispare y que siga de todo el agrado. Eso esperé, muchas gracias. ¿Y vos a dónde venís? De Polenya del Xúquer. Y bueno, convidemos a toda la gente, ¿no? A que venga al poble. Hombre, por supuesto, convidemos. ¿Y de quién la falla son? De la falla Rubén Vela. La mejor de todas. Hombre, la de la Benguda Westman. Vale, muchísimas gracias. ¡Viva Rubén Vela! Vosotros venís de Benifairola de Esbal, el mejor pobre del mundo. El mejor, muchísimas gracias. Y nosotros conectemos. Torné la conexión José González y enseguida estamos así en la gente, porque en Sagrada, el ambiente festivo y con no en Sagrada ya, que comience la mascletà del número 6 del Día de Les Falles. Alan Indumentaria se sitúa como una de las tiendas de indumentaria tradicional más elegidas por las familias valencianas. Tras casi 50 años al servicio de nuestros clientes, podemos decir que somos una empresa longeva que se caracteriza por la cercanía con el cliente, ofreciendo la mayor calidad a unos precios inmejorables. Además, tenemos el honor de ser indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor 2023, porque en Alan Indumentaria trabajamos de familia a familia. Nadie más. Y nosotros continuamos en este set habilitado para la ocasión, en este excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. Y es que en el día de hoy no solo las casas regionales son protagonistas, también están en esta casa consistorial las damas de la corte y las mismas reinas de las fiestas de Castellón. Recuerden que Castellón este año, esas fiestas de la Magdalena, se solapan prácticamente con la fiesta de las fallas. Por lo tanto, pues estos días previos a esos días grandes también en Castellón, donde hay que acercarse y disfrutar de esa fiesta, pues están las damas y las reinas para disfrutar de estos días prefallas. Estamos con Nadia Más. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, disfrutando de la fiesta de las fallas aquí al Capicasal. Pues sí, la verdad que estamos muy contentas de estar aquí en Valencia. ¿Cómo se presentan las fiestas de Castellón? Pues la verdad que se presentan con muchas ganas y mucha emoción y sabemos que vamos a pasar una buena semana porque no va a hacer mal tiempo. Tendremos sol y disfrutaremos de buen tiempo como aquí en Valencia, que estáis disfrutando del buen clima. Claro que sí. Que digo que para que a cualquier que nos esté viendo en cualquier punto de la comunidad valenciana, ¿cómo son las fiestas de Castellón? ¿Qué tienen de grandeza esas fiestas? Pues sobre todo lo que tienen para nosotros muy especial es el desfile de gallatas, donde mostramos nuestros monumentos a toda la ciudad, que es un trabajo que hacemos año tras año y así las enseñamos a la población. También la subida a la romería es muy representativa para todos los castellonenses, es muy significativo para nosotros. Y porque da, bueno, nos da a entender de la bajada del plano a Castellón. Bueno, que la gente vaya a Castellón, que es lo más importante estos días, ¿no? Exacto, que es lo que tienen que hacer, venir a Castellón y disfrutar de nuestras fiestas. Además, gracias, enhorabuena, y a disfrutar de estas fiestas. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora, de reinas a
otras reinas, porque se encuentra nuestra compañera Elena Martínez, que en este caso sigue en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, y en este caso con algún presidente de alguna casa regional, pues que en el día de hoy quieren disfrutar también de esta quinta mascletá del calendario pirotécnico. Pues sí, chicos, aquí sigo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento con los protagonistas de la jornada de hoy, que son las casas regionales. Estoy con Manuel Fortes, el presidente de la Casa Galega aquí en Valencia. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sí, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo, un año más, este año sin pandemia, gracias a Dios, y todo normal. Esperemos disfrutar todos de estas fallas y de este buen ambiente, que el clima también nos acompañe, y a disfrutar. Bueno, hacer galano de la cultura galega aquí, pero a disfrutar de la mascletá de Valencia, ¿no? Como buenos valencianos también. Exacto, sí. Nosotros ya llevamos muchos años, desde 1966, el Centro Gallego de Valencia lleva arraigado aquí en nuestra ciudad. Y en estos momentos, pues lo que estamos haciendo es simplemente seguir conviviendo con todos los valencianos y dando a conocer nuestra cultura y también integrarnos plenamente en la cultura de los valencianos, como no puede ser de otra forma. Hombre, completamente, porque los días 17 y 18 en la ofrenda podremos ver esos trajes regionales con los que desfilaréis también. Exactamente, y no solamente eso, tenemos una buenísima banda de gaiteros que hacen la delicia de todo el público en general cuando desfilamos. Está mal decirlo, pero somos de los más aplaudidos. Es un poco, digamos, como una cosa que no se ve normalmente aquí. Estamos acostumbrados a ver muy buenas bandas de música, pero claro, bandas de gaiteros, pues no en todos los momentos se pueden ver. Bueno, pues una suerte. También ahí estaremos muy pendientes para ver esas bandas de gaiteros. Y nada, disfrutad mucho de estas fallas. Muchas gracias, y igualmente. Pues ya habéis escuchado, chicos, aquí estamos con protagonistas de la jornada, enseguida seguiremos hablando más. Pero bueno, contadme un poquito qué ambiente hay ahora mismo en esta plaza. Pues el ambiente es espectacular, Elena, y nosotros lo vamos a seguir viviendo aquí en su televisión local, en toda la comunidad valenciana. No se marchen, porque enseguida volvemos, porque estamos ya a punto de comenzar esa quinta mascletá del calendario pirotécnico desde Pedralba, desde la comarca del Turia, aquí en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, a disfrutar de una mascletá auténtica valenciana y donde la traca va a ser la protagonista. En esta quinta mascletá, Camp del Turia protagonista, Elena, y bueno, ya muchas casas regionales, nos hubiera gustado estar con todas y cada una de ellas. Sí, José, nos hubiese gustado hablar con todas, ver todos los trajes que llevaban, pero al final han venido como protagonistas a disfrutar de esta mascletá. Bueno, esta quinta mascletá, también qué ambientazo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, las reinas de las fiestas hermanas aquí en este consistorio también, los amigos de Castellón que están aquí en esta sala, en este salón de juntas, todas las reinas de esta fiesta hermana. Y qué guapas todas, ¿eh? Bueno, la verdad es que van todas guapísimas. Yo estoy encantada de ver todos los trajes, de ver cada detalle. Es que al final son muy parecidos a los nuestros también. Bueno, pues no se marchen, porque tenemos muchos vídeos que contar, muchas cosas que contar. Llegaban esas piezas de la falla del artista Manolo García a esta plaza del Ayuntamiento. También la falla del Plaza del Pilar, que ya cada vez va sumando más piezas por parte del artista Paco Torres, y la falla Convento Jerusalén Matemático Marzal, que también están a punto de sacar esas piezas. Este martes salen a la calle las primeras piezas de la falla Convento sobre las 11-12 de la noche. Yo creo que empezarán a llegar, quizás empiecen a llegar un poco antes, esperemos. Pues estaremos atentos a todo ello, pero como estamos atentos de la calle, ahí se encuentra nuestro compañero Sergio Ferris con protagonistas. Así es, José, pues como tú has dicho, con los protagonistas, que son la gente de la calle. Bueno, ¿de dónde venís? De Catarroja. ¿Y qué? ¿Cómo se disfrutan las fallas en Catarroja? Súper bien. ¿Y por ahí detrás de dónde venís vosotros? Yo soy de Valencia. ¿De Catarroja? No, de Valencia. De venir
Carmen, de Valencia. Y que a disfrutar de la masquetada hoy. Como todos los días vengo a verla. Tenemos que sean igual de buenas que la de ayer y la del sábado. Hasta la fecha van siendo buenas todas. Seguro, ¿eh? Seguro. Y continuamos aquí, mira, con la cumpleañera que me la ha chivado antes, que es su cumpleaños. Hola. ¿Sabes lo que podemos hacer? Todos aquí vamos a cantarte el cumpleaños feliz ahora mismo, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Un aplauso para la cumpleañera. Muchas gracias. ¿Cuánto? ¿18? Uy, 35. Ah, pero qué bien te sientan, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Seguro? ¿De dónde vienes tú? De Benicalá, la nova de Benicalá. La mejor falla de Valencia, ¿no? Bueno, una de las mejores. Tenemos un programón. ¿Y qué podemos disfrutar en esa falla? Pues mira, el día 16 viene la orquesta Euforia, 17 Panorama y 18 la Monte Carlo. Pues vamos a enviar un saludo a todos los que nos están viendo de la falla de Benicalá. La nova de Benicalá. Muchísimas gracias. ¿De dónde venís vosotros? De la torre de la falla y Pérez de Lluna. ¿Y qué podemos disfrutar en esa falla? De todo. Es la mejor falla, la barra libre, las fiestas. Si es barra libre, yo voy a ir, ¿eh? Hombre, claro, ¿estás invitado? Invitadísimo. Ahí estaremos. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos. Con los que nunca fallan en la masqueta. Aquí no estamos. Muy bien. Disfrutando la canción. De momento, ¿cuál es la que más está gustando de las cinco? Pues la tercera. ¿La tercera? Sí. Esperemos que hoy sea también de las mejores, ¿no? Hoy sí, pero ayer es que fue muy buena, ¿sí? Entonces hoy tenemos eso del de ayer y que sea hoy también buena, ¿no? Se mantendrá arriba, Sí, hay que mantener el listón, ¿eh? Ahí estamos, muchísimas gracias. Y cómo no, pues aquí también vamos a entrevistar rápidamente a las juntas locales. Bueno, ¿de dónde venís? Desde David. Desde David, ¿y tú? Desde David. Desde David. Y bueno, ¿cómo estáis disfrutando? El otro día la cabalgata del Linón, ¿no? El sábado. Sí. Y que ya aún no parará hasta el día 20. Sí, estamos súper ocupadas con todo esto de las fallas. ¿Y cómo está yendo de momento el reinado? La verdad que súper bien y ahora cuando llegue la semana fallera, a tope. Pues vamos a invitar a todo el mundo a que vaya a disfrutar de las fallas, ¿no? Que no se lo puede perder. Sí. Pues muchísimas gracias. Voy a ver el ambientazo aquí, en la Plaza del Ayuntamiento, porque en unos minutos empieza la sexta masqueta de las fallas 2023. Sergio, muchas gracias. Gracias Sergio, muchas gracias a todos aquellos que nos ven cada día en su televisión local, en todos los rincones de la comunidad valenciana y desde esta televisión, desde Siete Valencia, intentamos acercar la fiesta a las fallas y vivirla, como dice la canción de Nino Bravo en estos momentos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Vivir la fiesta a las fallas hasta el próximo 19 de marzo. Las falleras mayores de Valencia que veíamos al principio, que han estado presentes, lo contaba nuestro compañero Manu Seguí también. Hoy en la Policía Autonómica, mañana en la Policía Local, en la Policía Nacional, los próximos días visitarán también el Parque de Bomberos y también visitarán el cuartel general de los militares, en ese homenaje fantástico que hacen el próximo viernes los militares a las máximas representantes de la fiesta. En definitiva, estaremos pendientes de todo ello, de cuándo sale cada pieza, de cuándo sale cada falla, también de todo aquello que surja en estas jornadas en el ámbito político, cultural y social, y también en los municipios valencianos. Qué importantes son todos los municipios que celebran sus fallas, Elena. Sí, pues qué importantes todas estas juntas locales que también al final pues suman, ¿no?, a nuestras tradiciones, con sus fallas, con sus monumentos, que también hay que sacar un ratito para ir a verlos. Pues estaremos pendientes tras esa mascleta. Hoy turno de Camp del Túria, una pirotecnia, es la cuarta generación que dispara en esta plaza del Ayuntamiento, es la tercera ocasión que lo hacen, en la cuarta generación de pirotécnicos, y ahora sí vamos a disparar esa mascleta, nos quedamos con la misma. Estamos a 2 de marzo y vamos a también en este set habilitado para ocasión a las reinas de la fiesta de Castellón, que están hoy con nosotros, y vamos a intentar también pues que puedan disfrutar de esta mascleta en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Mascleta desde Casino, la empresa Camp de Turia Cabingut, a reventar la plaza. Abores y Gagafem, a los protagonistas de Wii. Porque la verdad que ha sido espectacular. Anem a escoltarlos. Ha merecido la pena volver. Mucha emoción. Llenos de alegría. Mucha emoción, como están pudiendo ver ahora mismo. Claro que sí. Que esperábamos y bueno, ha salido mejor aún, ha sido mejor aún. Pues ya lo están escuchando, emoción de la pirotecnia Camp de Turia, que vuelven a la plaza del ayuntamiento desde 1992, que no pisaban la catedral de la pólvora. Ha salido como ellos querían, una masqueta, entre muchas otras cosas, tradicional, donde ahora mismo están recibiendo esa ovación del público merecida. Una empresa que, como bien nos ha comentado antes Mariano, su pirotécnico, se dedicaban a la fabricación de los materiales pirotécnicos, pero este año ha sido la generación que está pidiendo paso, la tercera generación de la familia de la empresa, quien ha querido disparar en la plaza del ayuntamiento. Y pues los deseos se han realizado, se han cumplido, y lo que acabo de ver ahora mismo es magia. Por ello, la emoción, si cabe, pues ha sido primordial ahora mismo. Ahora están de camino al balcón del ayuntamiento, donde se espera las falleras mayores de Valencia, y cómo no, donde se esperan los valencianos y valencianas que están a pie de calle para ovacionar a la pirotecnia Camp de Turia. Nosotros, José, Elena, devolvemos la conexión y enseguida estamos aquí, pues como lo que más nos gusta, con los protagonistas, con la gente. Gracias, y ahí sigue esa fiesta, como cada día en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿eh? ¿Cuánto se echaba en falta este Valencia en fallas, eh? Me han cambiado un poco la letra, ¿no? Porque yo la estaba cantando... ¿Este Pancho Peta Rock? Vale. Este no, este es Vicente Ramírez, este es Vicente Ramírez. Pues yo esta versión no la había oído. Claro, Vicente Ramírez. Un clásico, este Vicente Ramírez. Bueno, qué ambiente el que se ve en esta plaza de Valencia. ¿Cuánto en falta le echamos al tío Vicente Ramírez? Y ahora, ahora, pues se nota. Yo le decía hace unas jornadas, se nota que estamos en elecciones y ahora sí vuelve esas letras populares que le gusta a la gente. Ojalá que no se pierda nunca un año electoral y el año que no sea electoral, porque Vicente Ramírez es sinónimo de que Valencia está en fallas. Así que nos encanta escuchar al tío Vicente después de 7 años, y era hora volverlo a escuchar en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Pero es que se vive el ambiente. En estos momentos está subiendo el pirotécnico. Apoteosis brutal. La mascletá del día de hoy. Fíjate que el pirotécnico estaba muy nervioso. A las 8 de la mañana yo he podido hablar con él, con el señor Mariano, que es el hijo del artífice. En estos momentos ya están imágenes de pirotécnico. Y estaban nerviosos. Para desde las 4 de la mañana llevan montando esta mascletá y no sabían lo que iba a ocurrir, ¿eh? Y yo les he dicho, tranquilos, que seguro que lo vais a hacer de categoría, que es lo más importante. Bueno, pues es que las mascletas siempre son impredecibles. Nunca se sabe lo que va a ocurrir. Se espera que salga bien. Ha salido, a mi parecer, fenomenal. Y encima, no sé si te has dado cuenta que cuando ha acabado, que ya estábamos aplaudiendo, hemos escuchado como 2 disparos más que se habían quedado ahí como pendientes, pero vamos, yo creo que como colofón final ha sido maravilloso. Y sinónimo que estamos en fallas es que este balcón del Ayuntamiento de Valencia está lleno hasta la bandera. De hecho, aquí está también este set habilitado para la ocasión, lleno. Parece que estemos en los últimos días de fallas, más parecido a un 17 de marzo que a un 6 de marzo, pero es lo que toca, la fiesta de las fallas, esta fiesta tan internacional que tenemos los valencianos y que cada año pues disfrutamos de la misma, y este año ya con normalidad. Hoy estamos disfrutando este mes de marzo, que la gente tiene muchas ganas de fallas. Dicen, qué ganas de vernos quitar las mascarillas. Por fin buen tiempo, por fin buen ambiente, por fin estamos en un mes de marzo con normalidad, Elena. Hombre, José, por fin ha vuelto todo. Un lunes, toda la plaza del ayuntamiento a tope, que esto el año pasado tampoco lo veíamos. Lo que decías, esa vuelta sin las mascarillas, ese ambiente en la calle, esas ganas. Encima este calendario fallero, porque este año queda en fin de semana, que bueno, Valencia se va a llenar de comagón. Pues Elena, como decimos, ya estamos en fallas.
y yo, fíjate que me emociono, ¿eh? Con los años que llevo en la fiesta, en este balcón, en esta casa constitucional, creo que van a hacer 14 años que empecé, cuando era un niño, hace 14 años, fue mi primera mascleta aquí, en los medios de comunicación. Ha llovido un poquito, pero aún así te emocionas cada día cuando ves amigos que ven cumplir sus sueños. Ayer estabas con él, con el artista Manolo García, en la ciudad del artista fallero, y esta mañana me llama y me dice, José, estoy sacando las piezas, nos vemos en la plaza. Pues este equipo, esta casa, 7 de Valencia, no podía faltar con el joven artista que hoy se emocionaba aquí, cuando llegaba con sus primeras piezas, con esos primeros camiones, cuando llegaban a esta plaza, que irán tomando forma hasta el próximo 15 de marzo. Las primeras piezas de la falla municipal ya han aterrizado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde primera hora de la mañana, gran parte del monumento consistorial ha salido del taller del artista Manolo García para comenzar a tomar forma. Sobre las 9 horas, los primeros camiones han abandonado la ciudad del artista faller para poner rumbo al centro de la ciudad. Tan solo media hora después accedían a la plaza del Ayuntamiento las piezas que darán vida a Cardioversión Valenciana, nombre de monumento diseñado por Marina Puche. Hoy es el primer transporte de la falla, y nada, mañana ya empezaremos a encajar las piezas y a montarlas. Vamos a hacer 3 viajes con 3 góndolas, y luego ya viajes pequeños en el camión y trayendo figuras y de todo. El tándem artístico de este año ha apostado por una falla de 20 metros de altura. En ella tomará protagonismo un corazón de vareta de 12 metros, que representará la reanimación de Valencia tras la pandemia. El viernes a las 8 de la tarde levantaremos media pieza entera con el corazón entero, con todas las figuras y todo, encima del otro medio. Estoy contento, estoy ahora mismo un poco nervioso. Acabamos de empezar y vamos al grano. Con el traslado de hoy, la falla de los valencianos empezará a tomar forma en el punto en el que hasta hace solo unas semanas lucía el ágora del diseño. Con esta planta, Manolo García, de 36 años, hará historia, siendo el artista fallero más joven en plantar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y con este Valencia, Elena, es más divertido bailar contigo que con Quique Collado, ¿eh? Porque la verdad es que es un poco rítmico ahora que no nos escucha. Pero el que está a ritmo de calle, siempre a pie de la noticia, es nuestro compañero Sergio Ferris. Pues aquí estamos con toda la gente que viene aquí a ver la masqueta. Bueno, ¿de dónde venimos? De Manises. De Manises, ¿qué tal la masqueta hoy? Ha estado muy chula. Muy bien, ¿qué nota le ponéis? Un 9. Pues a disfrutar de la falla de Manises. ¿Sois falleros? Ella sí. ¿De qué falla? Socusa Foki Festa. La fallera mayor. La fallera mayor, hombre. Pues vamos a mandar un saludo, ¿no? A toda la comisión. A toda la falla, un saludo, que los quiero mucho y a disfrutar de estas fallas. Y Manises están fallas. Y Manises están fallas. Muchísimas gracias. La masqueta del mundo. La mejor, porque he venido yo, ¿eh? La mejor. Eso. Nah, la Maite, de Riola. ¿Dónde? A comer. Y a una cervecita. Hombre, o dos. O dos, o tres. O cuatro. Un bidet. Sí, podemos coger el bus, porque ahora hasta que cojamos el bus. Pero seguro que para vosotras hay servicio. Nos vamos al centro comercial. Vale. Allí habrá menos gente. Un beso para todos. Si será la payola, ¿eh? A mí yo es que te influyo, somos Fred. Bueno, y continuamos aquí con la gente. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Dónde venimos? De Valencia. Valencia, ¿y te gusta la masqueta? Está bien. Ah, pues ya sabes, está aquí la gente, el ambiente fallero en la plaza del Ayuntamiento. Pues después de una buena masqueta, lo que toca, irse a comer cervecita y, cómo no, descansar para coger pilas, porque mañana hay otra masqueta y así hasta el 19 de marzo, José. Bueno, José, ayer la que cayó. ¿Sí? ¿No te enteraste? Yo no me enteré esta mañana cuando salí a la calle y digo, parece que llovió. Diluvió, que además yo no podía ni dormir con el ruido. Pues la gente está pendiente del tiempo, la gente está cruzando los dedos. ¿Tú has llevado los huevos a Santa Catalina? Los voy a llevar. Eso es, ¿no?, la tradición que marca cada año cuando llegan las fallas, llevar huevos a Santa Catalina para que no diluvie la mundial. Pues pendiente de esas fallas y con ganas de fallas están los valencianos. Bien saben que tenemos muchas ganas de fallas, Elena. Tenemos muchísimas ganas de fallas y muchas ganas de buen tiempo. Pues la gente de la calle también. Y nosotros esta mañana hemos querido precisamente salir a la calle y preguntar a los valencianos y valencianas cómo esperan estas fallas 2023. Muchas, y sobre todo que llevábamos 3 años sin buenas fallas.
Este año lo hemos cogido con ganas y parece que está resultando bien. Muchísimas ganas de fallas. Ya estamos esperándolas con ansiedad. Ahora llegan ya las primeras piezas al ayuntamiento y eso es una alegría siempre. Muchísimas ganas de fallas tenemos, la verdad. Las estamos esperando con los brazos abiertos. Son unas fiestas únicas y que no las ves en ningún sitio. Es una fiesta que estás todo el día siempre activa. Tienes comidas, meriendas, cenas, fiesta, de todo. Y son las mejores fiestas del mundo entero. Para mí es un acto artístico. Es todo artesanía y luego la fiesta en sí de Valencia. Yo, claro, como todo valenciano, buen valenciana. Bueno, que no nos llueva, eso es fundamental, que la falla no nos llueva es lo más esperado, creo yo. Y nada, y disfrutar con toda la familia y con todos los amigos. Pues la mascletá y todo eso. Que bueno, que las mascletas y que son lo que más me gusta todo lo que es pólvora, pero la mascleta es lo que más me gusta. Que sigan saliendo de buenas como están saliendo, porque están saliendo fenomenal. Bueno, pues pasarlo bien y que toda la gente que nos visite también salga de Valencia diciendo que es la mejor ciudad del mundo. Yo espero pasarlo bien, claro. El tiempo, esperemos que no nos llueva tanto tiempo sin llover, que nosotros tenemos unas ganísimas de disfrutar. Y más allí, yo que soy de la falla más grande de Valencia, de Castellar Oliveral. Pues tocaremos madera para no llevar mal, madera, ¿no? Tocaremos madera para que el tiempo acompañe. La lluvia, siempre la falla se tiene que mojar un poquito, ¿eh? También tampoco vamos a ser egoístas. Pero sobre todo el viento, es lo importante que nos azote mucho, que nos respete. Y sobre todo también, pues bueno, ya si estamos dispuestos a pedir en un año como este, a la mareta, este año 100 de la coronación, pues tampoco haga mucho frío, ¿no? Porque sin frío también se está un poquito mejor. No, la verdad, ni frío ni viento. Y lo que decíamos, o sea, rezar un poco porque esta semana habían prometido 28 grados. Bueno, pues antes de irnos a la calle, hay que recordar que si salen las piezas de la falla municipal del artista Manuel García y estas jornadas estaremos pendientes de esa subida el viernes 9, es decir, este viernes, a las 8 de la tarde, será protagonista esta subida de la parte principal, de la figura principal, ese corazón gigantesco de vareta, aquí en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. O sea, que si quieren disfrutar de un espectáculo, el viernes por la tarde tienen una cita aquí, en esta misma plaza, en este mismo emplazamiento. Pero también una cita ya por la noche, esos que son frikis, yo, con todos mis respetos, aquellos que también lo hacen, aquellos que somos frikis, de nos gusta dar una volteta por Valencia. Friki de Ronda Fallera. Claro, de esos que nos gusta ver cómo se transforma la ciudad de Valencia, que va cogiendo forma, colorido, plásticos, estas cosas. Pues, como ya lo contábamos, éramos y damos la exclusiva aquí hace 2 días y ahora vamos a ver cómo evoluciona. Estamos viendo imágenes de cómo evoluciona la falla Plazo del Pilar. El artista Paco Torres cada vez va sacando más ninots que irán tomando forma en las próximas horas. Ahí tenemos esas imágenes de cómo pues el artista Paco Torres, una vez más, ese duelo, ¿no?, con Convento Jerusalén Matemático Marzal, Elena. Bueno, hay que decir que este año, por lo que he escuchado y he visto, viene pisando muy fuerte, viene siendo una gran competencia. Esperemos, por la parte que me toca, que no. La verdad, yo sabes que siempre voy a defender a Convento, que también viene con un proyectazo. Pues yo soy amigo de Paco Torres y quiero ganar el Pilar. Porque bueno, si no, pues, sería muy aburrido esto, ¿no? Pues esto va a ser aquí una lucha entre tú y yo. A ver quién gana. Bueno, pues a ver quién gana. Lo más importante es que gane el mejor, claro que sí, por supuesto. Y las fallas que se verán plantadas en la calle el próximo 15 de marzo. Nosotros hasta entonces estaremos contando todo aquello que acontece cada día en la fiesta de las fallas. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a nuestro compañero Sergio Ferris. Porque Sergio, como siempre, al pie del cañón, un lunes donde la gente enseguida, ¿sabes dónde hacen, no? Volver a trabajar. La gente viene, hace este KitKat en la programación del día y enseguida se van a trabajar. Pero habrá que trabajar un poco. Ahí está nuestro compañero Sergio Ferris con más protagonistas. Pues así es, antes de irse a trabajar, pues la gente se pasa por aquí para ver la masqueta y, como no, pues para saludar a la falla mayor. Bueno, ¿de dónde venimos? Hola, de Rocafort. De Rocafort. Cerquita de aquí. ¿Y cómo se disfrutan de las fallas allí? Oye, como aquí, yo nací en el barrio del Carmen, soy valenciana 100%. ¿Y qué te ha gustado la masqueta de hoy? Muchísimo, me ha encantado, mucho. ¿Qué nota le ponemos a la masqueta de hoy? A mí, un 10. Un 10, pues muy la bien. Máxima nota, yo también le pongo. Exacto. Un 10. ¿Te ha gustado a ti? A mí me ha encantado. Muy bien. Pues eso es lo importante. Vale, esto es Televalencia. De Televalencia, aquí en directo, la mejor televisión. Bueno, ¿de dónde venimos vosotras? Hola. ¿Dónde venís? Soy Valencia. ¿Y qué, vos harás la masqueta? Muchísimo. ¿Y qué, Wino, neva clase? Ya me acabo de exámenes finales. Ah, vale. ¿Y qué, cómo están de momento de exámenes? ¿Ve o no? Es de Wii, es de Ma.
Bueno, pues anima de manera, profesor, pues una pucha de nota o algo. Sí, por favor. Y rezaré en verdad que aprobeo y después al Gaudí de les falles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y continuemos así, pues también protagonista, porque está el ambiente así. ¿De dónde vienes? Tú quedas muy equipada. De Aldaya, de la Millor Falla, Sant Antoni. Vale, pues anima a enviar un saludo, una salutación a todos los que se están belleciendo. Y venir a ver la mascleta. Vale, muchísimas gracias. Pues ya sabes qué ambiente hay aquí, José. La gente se resiste a irse a casa porque están aquí saludando a las falleras mayores Corte de Honor cuando se asoman al balcón. Y cómo no, nosotros nos quedamos aquí con ellos porque nos encanta el ambiente fallero. Al lunes 6 de marzo. Mañana estaremos otro día más aquí a pie del cañón en la Plaza Ayuntamiento para disfrutar de la séptima mascletá de las fallas 2023. Sergio, no te veas muy lejos porque yo quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. ¡Oh! ¡Quiero tener tu presencia! Pues tenemos al gran José Manuel Casay, ¿no? Me voy a retirar yo, os voy a dejar ya. Bueno, no creo que te retires porque el pasado viernes, sí, lleno absoluto en esos primeros conciertos de Fallas 2023. Impresionante. Toda la sociedad valenciana estuvo ahí, 5.000 personas pagando. Nos sentimos muy, 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 muy bien. Porque ¿qué le iba a decir un chaval de Benetuser cuando empezó que se iba a encontrar en esas circunstancias? La verdad es que es magnífico la trayectoria que hemos tenido gracias a la ayuda de nuestros amigos y a todo el público. Las chicas de Castellón conocen la canción, siguen cantando la canción de Quiero tener su presencia. Afortunadamente son canciones... Generación tras generación. Eso es lo más difícil y no sabes por qué pasa. Iba a decir ojalá subiera secreto, pero no, perdería toda la magia, ¿no? Yo tendré cerca de 300 canciones y algunas... se conectan más, otras se conectan menos, pero por lo menos tenemos algunas, bueno, que nos haces estar aquí. Un concierto que se hizo esperar, es un concierto, sí, que ya estaba previsto para el pasado mes, sí, de julio, sí, al final no pudo ser, después, sí, de la pandemia, para un valenciano, como decías tú, para un chique de Benetuser, cuando van a ser, sí, ¿qué se siente venir a tu tierra y triunfar en tu tierra? Porque es generalmente uno no es profeta en su tierra. No, a veces no pasa eso, pero yo tengo la fortuna, por ejemplo, de que el 90% de mis canciones están hechas entre el mar y la albufera, o sea, en la dehesa. Hoy hemos ido a una mascleta. Para mí lo que más me gusta de la falla son las mascletas. ¿Tú sabes cómo hago yo las listas de canciones? ¿Sabéis cómo las hago yo? Me fío de una mascleta. Intento buscar el ritmo que tiene una mascleta y sobre eso hago o pienso cómo va a ser el show. O sea, más valenciano que yo se puede ser, pero menos no. Bueno, ¿a disfrutar de las fallas? Voy a disfrutar de las fallas muchísimo, muchísimo. Tenemos actuaciones, nos iremos al norte y tal y todo esto, pero vamos a disfrutar muchísimo de las fallas. Bueno, pues, chicas, ahora vamos a cantar. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Ahí tienes, la reina de la fiesta de Castellón. ¿Qué te parece, José? Me parece fantástico. Muchísimas gracias, chicas. Qué bueno. Bueno, gracias, crack. Un placer tremendo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y nosotros nos vamos a Castellón, no, pero sí que pueden ir a todos los puntos de Valencia con el transporte público. Así que esas líneas de Metro Valencia que cada día se suman y se multiplican para que no se quede nadie sin disfrutar de la fiesta de las fallas. Durant les falles 2023, Metro València adapta els seus horaris. Del 15 al 20 de març, servei 24 hores en totes les línies de metro i tramvia. Per assistir a la mascletà, baixa a les estacions de Bailén, Alameda, Alacant, Àngel Guimerà o Plaça Espanya. Més informació en metrovalencia.es. Por la mañana yo me levanto. Qué bueno, José Manuel Casain, ¿eh? Cómo ha levantado el público asistente en esta sala, ¿eh? Ha levantado el ánimo. La verdad es que José, esta persona es banda sonora fallera. Ya lo ha dicho, que se inspira en las mascletas y tiene toda la razón. Bueno, pues nosotros con Chiquilla, con José Manuel Casain, con todos nuestros compañeros que cada día hacen que esto sea una auténtica realidad. Atención, hemos disfrutado de algunos puntos o algunos sitios donde la fallera mayor de Valencia ha sido protagonista en la mañana. Pero esta tarde, a las 6 de la tarde, después de la mascleta, van a visitar un lugar para mí emblemático, la casa de todos los valencianos, Casa Caridad, que hacen esa labor tan importante durante todo el año para que todo el mundo tenga un cobijo, tenga algo para comer. Así que Casa Caridad hoy pues acogerá a las máximas representantes de la fiesta y ellas disfrutarán junto a los voluntarios de ese trabajo que hacen los 365 días del año. Y mañana pues seguiremos con más agenda fallera y seguiremos contando aquí, como siempre, en 7 de Valencia.
pues fenomenal, José, a disfrutar de una nueva mascleta y, como decías, a no perdernos cada uno de esos actos falleros que se están llevando a cabo. Bueno, pues antes de marcharnos, está nuestro compañero Sergio Ferris. Sergio, aunque te has despedido, yo sé que te gusta tanto la televisión que no te quieres marchar. Así que, ¿con quién estás, Sergio? ¿Cómo está el ambiente en la calle? Pues José, mira, nuestro compañero Joan, si nos puede enfocar, la plaza de ayuntamiento ya se está vaciando poco a poco. Aquí están los últimos que se resisten para irse. Bueno, ¿dónde venís vosotros? Ya que estáis saludando. Hola. ¿De dónde venís? Yo soy italiana. ¿Italiana? Pero bueno, vivo aquí. ¿Te gusta la mascleta de hoy? Me encanta. Me encanta. La verdad es que la de hoy ha sido la mejor. Bueno, y los monumentos que de nada ya se van a plantar. Sí, ya. Sí. Empiezan a montar fallas enormes. Y aquí hacen siempre Italia una gran. ¿En Italia más fiesta que en Valencia en fallas o? No, aquí, mejor, aquí. ¿No? En Italia no existen las fallas. No, pero solo la, aquí. La fiesta sí, la música. Sí, como, pero la, esa es. Oh, sí, mucho mejor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, disfrutar de las fallas. Gracias. Sí, chao, gracias. Chao. Pues todo está aquí preparado. La gente, pues mira, se resiste a irse a casa. Como nosotros, nos gusta estar aquí hasta el final, aguantando en esta mascleta que ha sido impresionante desde casinos que ha venido la pirotecnia Camp de Túria. Y cómo no, pues José, Elena, si me permitís, yo quería acabar esta conexión aquí en la falla municipal, que en unos días estará ya alzando y la podremos ver, la cardioversión valenciana en su máximo esplendor. Así que José, Elena, ahora sí ponemos el punto final y mañana nos vemos con otra mascleta. Bueno, pues mañana 7 de marzo estaremos disfrutando de una nueva mascleta. Lo haremos de la mano de Pirotecnia Caballer. No, Caballer FX será el 8 de marzo. ¿Ah? Pero nuestro productor mañana ya está el 8 de marzo porque estamos en falla, pero no pasa absolutamente nada. Mañana será turno 7 de marzo, será Yuk, sí. Pirotecnia Yuk la protagonista y nosotros ahora sí ponemos el punto y final con anécdotas aparte. Hasta mañana, como siempre, disfrutando de la fiesta de las fallas. Ya saben que toda esa información la pueden encontrar en 7televalencia.com, en redes sociales. Y de nuevo nos veremos a partir de la 1:30 las caras con la fiesta de las fallas. Tendremos una nueva cita. Adiós, Elena. Adiós, Sergio. Gracias a todos por elegirnos.